¿qué pasó? ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Amén, le damos gracias a Dios. En esta tarde estuvo muy intenso el partido. Déjeme decirle que estuvo bueno, ah, qué bueno que se pusieron ganas y disfrutamos en esta tarde ya. Y pues ya pasó eso, dice que hay tiempo para todo, hay tiempo de jugar, pero ahora también hay tiempo de estar quietos, hay tiempos también de dormir, tiempos de levantarse, hay tiempos de reír, hay tiempo de llorar, pero este es el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Vamos a ser breves, a mí no me gusta ser muy extenso porque yo sé que también estamos agobiados de la carrera, de lo húmedo, pero hay que agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos da, por todo lo que Dios nos ha bendecido. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Gloria, qué bueno. Mire, voy a compartir un texto en el cual los que ya son cristianos han escuchado por ahí, quizá a veces dice, y más cuando van a bautizar una persona, así rapidito, ¿quién necesita ser bautizado? La palabra de Dios dice que todos, por cuanto todos pecaron, dicen Romanos, estábamos destituidos del reino de Dios. Así sea el sacerdote, el presidente, quien sea, todos necesitamos un arrepentimiento y un convertimiento y después un bautismo. Y bautismo significa sumergir. Así de que, y cuando va a haber ese acto, dicen, para que esté escrito tu nombre en el libro de la vida. La palabra de Dios no dice así. Déjeme decirle que si usted está por primera vez aquí, o segunda, y usted todavía no ha hecho esa decisión, déjeme decirle que no es una casualidad. Dios utiliza diferentes maneras para hablarle al hombre. Dice que Dios habla de una, de dos y hasta de tres maneras al hombre, mas el hombre no entiende. Aquí mire, Dios nos está hablando y no es una casualidad. No conozco a todos los de ustedes, a todos los que están aquí, incluso con nosotros hay unas personas nuevas, pero así, de acción y de ver, yo le puedo decir quién tiene el temor de Dios y quién no. ¿Usted cree que eso se nota quién es el que tiene temor de Dios y quién no? Amén. Sí, puesto que una vez aún a los apóstoles o aquellos hombres en Antioquía, sus acciones, su ver, les llamaron por primera vez cristianos. Y eso fue porque su actuar, su hablar, su mover, se miraba que tenían un actuar o una conducta igual que la de Cristo. Por eso es que les dijeron, estos son cristianos. Y ahorita en el juego, y aún así también, se refleja quién tiene el temor de Dios. Mi hermano es uno de ellos, a quien no sé, pero es usted temeroso de Dios. Es así, y aún su hablar. Y también cuando a veces precisamente en ciertos diálogos, aún al apóstol Pedro también le dijeron, tu hablar te delata. Aún el hablar también se ve quién es el que tiene temor de Dios y quién no. Pero el punto es este, que dice, para que no seas borrado del libro de la vida. Y mire, el Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Entonces quiere decir que el Señor utilizó hasta el medio del fútbol para que yo escuche el mensaje del Señor. Déjeme decirle que sí. Que aunque usted quizá anoche estuvo en un party, estuvo en una fiesta, anduvo, no sé, en un lugar o en otro, Dios habla de una y de dos, como decíamos ahorita, maneras al hombre, mas el hombre no entiende. Y fíjese cómo dice aquí, en Apocalipsis 3, 5, la escritura dice así, del versículo 5 en adelante, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y aquí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aunque usted ahorita anda quizá fuera de la voluntad de Dios, Dios ya tiene un propósito con usted, y Dios dice que no hace excepción de personas, y eso es cierto, pero ¿saben qué? En la salvación, y Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo, o sea que podríamos decir que somos predestinados. ¿Y qué es eso? Antes de que hubiese destino, ya usted ya tenía un origen. Amén, amén. Así de que usted fue tomado, no aquí, óigalo bien, usted no se llama Juan, Sergio, del día que usted nació allí, quizás su mamá dijo, ah, pues lo voy a poner así. No, el Señor ya nos tenía escogidos desde lugares celestiales, aunque usted quizá ahorita anda en el mundo o anda participando en otras cosas, pero aquí dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces el riesgo corre de andar aquí sin Cristo y morir sin Cristo, entonces sí será borrado su nombre del libro de la vida. Y usted podrá decir, hermano, ¿y qué?
prueba usted tiene de que fuimos tomados desde antes? Mire, se lo voy a compartir con un texto para que usted vea que no es una casualidad que usted esté aquí. En otras palabras, usted sabe, o el Señor cree que Él sepa cómo va a estar mañana, el clima, la tierra, todo, aún la rama del árbol dice que no se mueve si no es la voluntad de Dios, óigalo bien, hasta una rama no se mueve si no es la voluntad de Dios. Mire, y en esta cita le voy a constatar lo que la palabra de Dios dice, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, óigalo bien, ¿en dónde? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, y delante de Él en amor. Entonces quiere decir que antes de que usted naciese, y aún a Jeremías también se lo dice, antes que nacieses te conocí, antes que nacieses te di por profeta. Así de que déjeme decirle que usted ahorita que estamos aquí no es una casualidad. Por eso decía que los que no hemos hecho esta decisión de aceptar al Señor, corre el riesgo de que su nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Y eso qué significa? La vida eterna. El hombre, lo hemos dicho anteriormente, es tripartito. Ahorita su carne está cansada, tiene sed, pero su espíritu también anhela escuchar la palabra del Señor. El hombre es tripartito, se compone de alma, de cuerpo y el espíritu, el aliento de vida del Señor. El alma es la voluntad suya, su intelecto, su capacidad, ese es donde se concentra el alma, la voluntad de escuchar, de oír la palabra del Señor. Y fíjese que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No sé si usted le ha pasado alguna vez que dice, como que esto lo he vivido, como que ya había pasado por este lugar. No sé si algunos han experimentado eso. Sí, a mí me ha pasado. Y fíjese que esto tiene un propósito. El Señor dice, el 5, habiéndonos predestinado para que ser adoptados hijos por Jesucristo, así mismo según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿para qué creó a la humanidad? Para la honra y la gloria suya, y para que usted viniese a este mundo a ser santo y sin mancha. Dios no creó a la humanidad, o al hombre, o a la mujer, para que se emborrachara, para que hiciera cosas malas. No, Dios creó al hombre y a la mujer para que le diésemos gloria, según en Isaías. Dice que Él nos creó para honra y gloria mía, los crié, los formé y los hice. Por eso es que cuando usted alaba, bendice a Dios, está cumpliendo la voluntad del Señor. Pero, decíamos, volviendo al tema, ¿qué es lo que nos puede hacer que seamos borrados del libro de la vida? Mire, le voy a compartir un texto más. Allá en Éxodo. Por eso es que a muchos su alma anhela estas cosas. La carne no quiere nada del Espíritu. No quiere oír la palabra de Dios. Y aún hasta los que ya estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, que lo que quiero hacer no hago, y lo que no debo de hacer, esto hago. Usted y yo, y aún el apóstol Pablo, también luchamos por decir simplemente cuando nos enojamos. Cae uno en enojo y en cosas que no quiere uno decir, y ya cuando las hace, las dice uno, dice, híjole, lo que no debería de hacer, lo que no quería hacer, lo hice. Así también el apóstol Pablo tenía esta lucha, porque así como usted y yo tenemos también tentaciones, él también, dice en Deuteronomio, perdón, en Éxodo, vamos a leer primero en Éxodo 32, y fíjese que es el riesgo que pueda hacer que aquella persona, aquel hombre, aquella mujer, sea borrado del libro de la vida. Fíjese nomás, que perdone ahora su pecado, dice el versículo 32, y si no, borraré ahora del libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Así de que en otras palabras, lo que puede causar de que usted sea borrado del libro de la vida es el pecado. Es el pecado. Y aún el Señor, fíjese, tiene una morada preparada para cada uno de nosotros, y se los dijo a los apóstoles cuando se estaba despidiendo. Dijo, creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Pero ¿para quién será esa casa allá en los cielos? Para su espíritu, para su alma, la carne, el cuerpo. El día que partamos, va a ser sepultado la carne, y ahí se dice que la carne vuelve de donde fue tomada al polvo, y el espíritu a quien lo dio. Así de que de esto no es de todos. ¿Cuánto les gustaría aparecer aquel día cuando se ha invocado su nombre allá? Es decir, presente. Amén. ¿Sí? Amén. Pues fíjese, qué bendición es esta. Así de que nuestras acciones y nuestros actos son lo que el riesgo que corre, que se ha borrado nuestro nombre del libro de la vida. Voy a concluir con un texto. Ahí en Hechos 10:41. Y este texto, ahora en la mañana, me lo dio el Señor ahí en la oración. Estaba meditando, entonces sí, abrí la Biblia ahí en la oración y me dio dos textos, pero nomás voy a compartir este con ustedes, en Hechos 10:42. Porque mucha gente piensa que es una casualidad el que estemos aquí o el que usted se ha llamado. Y una vez me hicieron una pregunta. Dijo, ¿entonces Dios tiene determinado qué día nos va a llamar a cuentas? Digo, sí. Dios tiene los días contados para usted, pero dice, hay otra porción bíblica, dice que el hombre acorta sus días de cuantos fueron determinados. En otras palabras, déjeme decirle que Dios, por decir, ya ve que ahorita es rara la persona que pasa de 90 años. Ahorita es raro ya el que pasa 90 años. ¿Y sabe por qué razón? Porque en esta era es cuando más se fuma, más se le mete, se contamina el cuerpo, más desveladas, más licor, más droga, más cerveza, más todo esto. Y dice que acortan los días. Muchos, los que chocan en el freeway, Dios tenía determinado, por decir, 70 años para aquel joven. Pero por su condición de vivir, Señor no acorta, nosotros acortamos nuestra vida. Por eso es que a veces la gente dice, ¿por qué se llevó a mi hijo tan joven? No, el Señor no se lo llevó, Él determinó. ¿Quién lo puso a manejar en un volante bien drogado, bien borracho? ¿Dios? Eso lo hace el diablo, el Señor lo reprenda. ¿Quién es el que anda ofreciendo en las escuelas? Es un pasecito, un toque, una cervecita. Fíjese que es raro que como el diablo ofrece puras cosas que matan, y Él hace su función. Dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. ¿Por qué no se pone a ofrecer un burrito, una hamburguesa ahí en las esquinas? ¿Qué? ¿Un burrito? Fíjense que para ofrecerle una caguama hay muchos. ¿No es cierto? Después de... ¿Qué vamos a echarnos una caguama? ¿Sabes qué? Invítame una hamburguesa, una sodita, un jugo. Pero la mala compañía. Y déjeme decirle que así es como se ganan los clientes, ¿eh? Yo se lo digo porque para vergüenza mía, yo fui uno de los que distribuyó también droga en Denver, y siempre se les regala. Si tenga, mira, pruébela, nada, de ni 10, nomás un pase tenga. Y ya ese va a ser mi cliente, regaladita, pero ya después me va a darlo hasta la televisión, lo que traiga, se les ofrece. La primera vez se ofrece, la segunda viene y la compra. ¿No es cierto? O estoy en otro mundo que no vive usted. Que yo aquí en El Paso veo todo eso, no sé si usted también anda allí, ¿verdad? Y el Señor por eso hizo una oración. Dijo, Señor, yo no te pido que los guardes del mundo, o que no vivan así, sino que los guardes de Él, que los quites del mundo, perdón, sino que los guardes de Él. Así que si usted ya tiene niños, usted los tiene que enseñar a vivir entre la maldad. Porque no va a haber una, ahora hay esa bendición de aquí de tener una escuela cristiana, tener lugares especiales, pero no le van a poner un restaurante nomás para que entre usted y su familia a comer, ¿no? El mundo está distribuido, así que usted debe de enseñarse a vivir dentro del pecado. Así de que con esto, mire, en Hechos 10, dice el 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que como comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios y ha puesto por juez a vivos y a muertos. Así de que fíjense que este ministerio Dios nos predestinó desde antes. Así que yo le pido en esta tarde que medite, los que todavía no han hecho esa decisión,
de aceptar al Señor, que corre un grande riesgo también de que su nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Qué le parece si hacemos una oración? ¿Sí? Vamos a hacer una oración. ¿Hay alguien allí? No sé si a veces lo han excluido de un lugar, de un trabajo, cuando le han dicho, ¿sabes? Por esto y esto ya no trabajas aquí, o no te queremos en este... Se siente feo cuando a veces le hacen uno un desprecio. Pero esto no tiene comparación. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, óigalo bien, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese que amor, así como usted lo ve y como usted nos ve, amor, yo a usted le puedo ver muchas deficiencias, muchas faltas, y usted a mí, pero aún ese es el amor de Dios, que con todas estas faltas, Dios nos ama. ¿Qué le parece si inclina ahí su rostro? Vamos a inclinar ahí nuestro rostro y a decirle, Señor, yo sé, Padre Santo, que como hombre hay muchas tentaciones, muchos pensamientos y muchas acciones, Señor, que el mundo ofrece, y sus deleites y placeres, hay veces que aún también nosotros de una y otra manera fallamos. Pero yo te pido, Señor, que no me borres de este libro, del libro de la vida, que me ayudes a mantenerme, a negarme día con día, para mantener, Señor, esa vocación y esa predestinación que tú me diste, de que aunque he venido a este mundo, Señor, y un tiempo viví lejos de ti, viviendo en deleites y placeres, hoy deseo, Señor, servirte con todo mi corazón, y aún también los que están aquí, los jóvenes, Señor, que no vayas a cortar su vida, que ellos, Señor, mediten y vivan lo más prudente que puedan ser, para que sean sus días también de largos, largos días, largos años, y que puedan llegar y vivir su juventud con toda intensidad, y que puedan llegar a esa edad en la cual tú, Señor, determinaste un día que estaríamos también delante de tu presencia. Yo te ruego, Señor, en esta tarde que bendigas aún también los que nos escuchan, los que nos ven a través de internet, que aún alguien se ha distanciado de ti, que se reconcilie en esta tarde, Señor, que pidamos perdón, porque no queremos que seamos borrados del libro de la vida. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Amén, amén. ¿Quién vive? Cristo. Más fuerte, ¿quién vive? Cristo. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Amén, que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Denle un aplauso para el Señor fuerte ahí.